YouTube, no me veo por aquí. Ok, ¿cómo está mi gente? Estamos activos, de arrimar con ustedes, el papá de la información. Miren, ¿ustedes se acuerdan de esta canción? Laura no está, Laura se fue. Bueno, más o menos como esta canción está la República Dominicana, pero a diferencia de que aquí en la canción Laura se fue y no está, y en República Dominicana está llegando Laura. Y me estoy refiriendo a la tormenta que se avecina, que se llama Laura. Ustedes saben que la tormenta Laura, debido a la tormenta Laura, la República Dominicana está en alerta por fuertes lluvias, ¿verdad? Fuertes lluvias, hay aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de vientos y mareas que superan los 10 pies de altura, ¿verdad? Todo esto está ocurriendo a momento de la llegada o de la espera de la llegada de la tormenta Laura. Según el COE, el Centro de Operaciones, ¿verdad?, de la República Dominicana, tiene alrededor de 24 provincias en alerta. Entre ellas se encuentran 14 en alerta roja, ¿verdad? Principalmente la Altagracia, la Romana, el Ceibo, Samaná, Montecristi, San Pedro de Macorís, entre otras. Pero la noticia no es esta, mi gente. La noticia es que estamos en alerta. La mayor parte de la población de República Dominicana está en alerta roja, ya sea roja, amarilla o verde, ¿verdad? Pero están en precaución. Y se le está recomendando a la persona de, como siempre, todo el protocolo de desalojar sus viviendas, o sea, los que viven en sitios vulnerables, cerca de los ríos y eso, para que se dirijan a los refugios como medida de prevención. Todo eso es preventivo para que no lo encuentren asando batata, como se dice. Para que no lo sorprenda, ¿verdad? Porque está lloviendo mucho. Déjame acomodar esto porque está un poquito. Ok. Entonces, pero el problema es ese. Que la gente no quiere entender. Lo quieren llevar a los refugios como medio preventivo. Y miren, aquí dice que ellos se están negando. Los moradores, miren cómo dice aquí. Moradores de Río Sama se niegan a ir a los albergues. Oigan esto. Yo prefiero morirse o que lo sorprende esta agua que defender esos ranchitos que ellos tienen ahí de madera. O sea, sin faltarles respeto ni nada, pero la vida vale más que cualquier propiedad, ya sea mansión, ya sea de madera, ya sea de bloque, lo que sea. Estos alegan que no se van y no se retiran de sus casas, de sus ranchos, debido a que no hay 500 policías para que vigilen esas casas en los que ellos están en los albergues. Pero lo que no entiendo es que ellos dicen una cosa y se contradicen, porque más para adelante dice este morador que no hay policía para vigilar toda la casa si ellos se van. Pero también dice en el mismo video de que ellos no tienen comida, no tienen agua, no tienen nada, que no tienen nada en los ranchos. Entonces mi pregunta es, ¿qué usted está cuidando? Si usted mismo está diciendo que no tiene nada, que no hay nada en el rancho, que la cosa está difícil, pero también dice que no se va para que no les roben. Entonces, ¿qué es lo que se van a robar? La madera y la hoja de zinc. Porque si se va todo el mundo para los albergues, ¿qué se van a robar? Porque lo primero es que no va a haber nadie en la comunidad. Lo segundo es que, según usted, no tienen de nada. Ok, lamentablemente no tienen de nada, pero hay una contradicción. Entonces hay otro también, otro morador que está como chantajeando, diciendo como que no le quieren dar por lo que no le quieren del dinero que valen esos ranchos para que ellos se vayan, como que manipulando. Hermano, lo están tratando de cuidar por lo de la tormenta. Están tratando de tomar una medida preventiva. Usted vive al lado del río, en las orillas del río, ¿verdad? Específicamente me estoy refiriendo a los moradores del sector La Ciénaga, ¿verdad? Entonces, para cuidarlo a usted. No venga usted a decir ahora que usted no tiene de nada y que no se va para que no le roben, que es una contradicción. Y el otro que no le quieren dar
no le quieren dar lo que valen los ranchos para ustedes, dice hermano, pero que nadie le está diciendo que se vayan definitivamente. Ya ese sería otro tema aparte. Estamos hablando de lo que se avecina y de las medidas de contingencias y preventivas que el gobierno quiere tomar. Usted prefiere ahí arriesgarse a morirse, pero nada. Esa es mi humilde opinión. Los moradores de la ribera del río, específicamente el río Ozama, se niegan a ir a los albergues sin importarles que todo el país está en alerta. Todo el país, ya sea alerta roja, amarilla, verde, morada. Y como dice la canción, que Laura no está, Laura se fue, Laura está llegando en esta ocasión. Nada, mi gente, el bonitillo de la información. Como siempre, suscríbanse, comparten, denle like, activen la campanita de las notificaciones y metan mano, mi gente, que yo make it.